be strong. Cantando, era de Cebollita. Justamente después de Amigo Yo estuviste en Cebollita. Y venimos ahí trabajando. Linda voz tiene, ¿eh? Así rasposa. Súper. Qué cosa, pero bueno, lo hizo muy bien. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Leonardo Centeno. ¿Y cuántos años tienes? 38. ¿De dónde vienes? Soy de Ciudad de Buenos Aires, acá de Capital. Mira, Leonardo, te ¿sabes qué? Si nos hubiésemos dejado llevar por la gran canción que cantaste, yo estoy seguro que todos hubiésemos dado la vuelta. Pues una canción infinita, hermosamente sentida, la historia además. Una canción muy fuerte. Siento que el estilo en el que cantaste la canción no es un estilo que te pertenezca, porque era como queriéndola hacer muy con esos desgarros muy americanos, muy por mi lado no siento que en el equipo quiera tener a alguien que cante en el estilo de otra gente. Yo estoy buscando a alguien que cante diferente, totalmente distinto, sin adoptar personalidades de acuerdo a la canción que esté cantando, sino que la tenga clara. Y no me hallo pensando que tu forma de cantar es esa exclusivamente, ¿ves? Por esa razón no di vuelta. Pero bella la canción que elegiste, muy sentida, pero no pude dar vuelta. ¿Sabes qué, brother? ¿Cómo estás? Bien. Nada, yo creo que es cuestión, tienes un tono de voz bonito y la ronquera dentro de tu voz, de hecho, ese tipo de color de voz es al que tiendo a inclinarme. Pero como esta es una canción, como dice Montaner, tan emblemática, estoy tan amarrado a la versión original que cualquier otra versión tiene que volarme la cabeza a otro nivel o me quedo con la original, ¿sabes? Fue por eso, se nota que el rock and roll es lo que vives, es lo que te gusta y por eso también el estilo y cómo cantas, ¿no? Porque se notan tus influencias. Así que nada, hermano, que viva la música. Te aplaudo, gracias por venir, mi hermano, y nos vemos próximamente, si Dios quiere. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Lo hizo muy bien. Sí, súper, re bien. Es todo subjetivo. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, hermano, bueno, no fue. No pasa nada, lo hice excelente. Capaz creo lo que te dijeron es que tenés que buscar otro tema, quizás. Sí, no, tal cual, es una etapa más en esto de que se te camino del arte, así que perfecto. Podés volver con otro tema. Exacto. O continuar a través del regreso también que se hace por digital. Pero bueno, no puedo creer lo que crecieron los Cebollitas, mira. Ya son gigantes ahora. Cebolludo ya. Cebolludo. Bueno, espero volver a verte. ¿Eh? Bueno, cantás muy bien. Muchas gracias.